Muy buenos días. Hoy, junto a Miguel y Teresa, hemos iniciado la vacunación con la cuarta dosis o con la segunda dosis de refuerzo. Un trabajo que hemos venido preparando desde hace mucho tiempo junto a María Teresa Valenzuela, junto al doctor Duñac y al doctor París. ¿Qué es lo que está pasando con el coronavirus? Hemos tenido muchas olas. La última fue Delta, que causó efectos devastadores en el mundo, pero que en Chile logramos superar muy bien. Pero ahora ha llegado una nueva variante, que se llama Omicron, que es muchísimo más contagiante o contagiosa, pero al mismo tiempo produce efectos menos letales y también genera menos hospitalizaciones. ¿Cuál es la política que hemos seguido en Chile, que hoy día es reconocida en el mundo entero? Anticiparnos a las olas, anticiparnos a los problemas. Por eso Chile fue uno de los primeros países del mundo que fortaleció su red pública de salud y su red privada de salud con camas críticas. Fue en el mes de enero del año 2020, cuando todavía no llegaba el primer caso a Chile, cuando decidimos triplicar la capacidad de camas críticas para asegurar que cuando el coronavirus llegara, íbamos a tener la capacidad de dar atención médica a todos los pacientes. Y lo logramos, juntos lo logramos. En mayo empezamos a comprar las vacunas, que nos permitió ser uno de los países del mundo que primero empezó a vacunar, diciembre del año pasado, antepasado. Después iniciamos muy tempranamente, en agosto del año pasado, el proceso de vacunación de refuerzo, la tercera dosis. Y ahora estamos empezando la cuarta dosis. ¿Por qué? En primer lugar, porque las vacunas, con el paso del tiempo, van perdiendo eficacia. Se va disminuyendo la protección que genera. Y en segundo lugar, porque las nuevas variantes también le hacen perder fuerza a las vacunas. Y por eso es muy importante estar preparados, anticiparse. Hoy día el mundo está siendo devastado por la nueva variante de Omicron. Hay semanas en que hemos tenido más de 100 millones de casos en el mundo. Hay países como Estados Unidos que han tenido más de 1 millón de casos en un día. O países como Francia que han tenido más de 300.000 casos en un día. O países como Argentina que han tenido más de 100.000 casos en un día. En Chile estamos en torno a los 4.000 casos. Pero quiero ser muy franco, este número va a aumentar. Porque si bien Chile está bien protegido, porque hemos tenido programas de vacunación muy robustos, si bien en Chile se toman medidas de cuidados personales y hemos protegido las fronteras, este virus ya está en Chile y por su naturaleza contagiosa se va a propagar. Y por esa razón quiero decir que van a aumentar el número de personas contagiadas, pero lo más importante es que esos contagios van a ser más leves y por tanto el número de personas que requieren hospitalización probablemente también va a aumentar, pero mucho menos. Y por eso hemos fortalecido el sistema de salud para poder prestarle atención a todas esas personas. Y en consecuencia esperamos que los números van a ir en aumento. Hoy día estamos en torno a los 4.000. Yo pienso que es probable que superemos los 10.000 casos diarios. Pero la tranquilidad que quiero darles a todos es que tenemos un país que está bien protegido con las vacunas. Por eso estamos iniciando hoy día la cuarta vacuna, que aumenta en 20 veces la protección que tiene respecto a una persona que no tiene su vacunación completa. Y por tanto, esta cuarta dosis es muy potente, mejora sustancialmente las defensas y permite enfrentar esta nueva ola en mejor forma. Por eso yo quiero pedirle a todos mis compatriotas muchas cosas. Primero, los que no se han vacunado, los rezagados, los porfiados, vacúnense ahora. Están cometiendo una irresponsabilidad. La vacuna es segura, es eficaz. Y si no se vacunan, se van a contagiar ustedes, van a contagiar a sus familias, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio. Y eso
No podemos permitirlo. Por esa razón, se requiere que el pase de movilidad esté actualizado para poder asistir y desplazarse con mayor libertad. Segunda petición, cuídense, cuídense, usen la mascarilla, mantengan la distancia social, eviten las aglomeraciones, ventilen los lugares cerrados, porque hemos visto muchas conductas irresponsables, donde en un solo día se contagian cientos de personas y después esos cientos de personas van expandiendo la ola. Cuídense. Tercero, esta vacuna, esta cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo va a estar disponible para todos. Partimos hoy día con las personas inmunocomprometidas como Miguel y Teresa y vamos a seguir con la máxima velocidad y a partir del 7 de febrero se abre para todo el público en general. Vamos a partir por los mayores de 55 años, pero vamos a continuar con todos porque queremos que todos y cada uno de los chilenos estén bien protegidos. Porque mientras no estemos todos protegidos, nadie va a estar realmente protegido. Y por eso creo que la responsabilidad de un gobierno es estar siempre alerta, siempre atento, siempre anticipándose, con un solo propósito, proteger mejor la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. Muchas gracias.